Otra obra fundamental que yo creo que es la más importante de todas es la consolidación de la organización del poder popular. Y eso se reflejó no solo desde la propuesta que hicimos nosotros en el Estado con los circuitos comunales, sino también con los consejos comunales. Fue el primer Estado que logró prácticamente adecuar todos sus consejos comunales en menos de un año, en menos del plazo que estaba establecido. Más de 1.180 consejos comunales fueron adecuados y 100 circuitos comunales están activados como experiencia del poder popular, no solo organizado, sino participando, haciendo proyectos. Bueno, esto es algo maravilloso, esto es algo jamás visto. Hoy en día el poder popular somos los que estamos decidiendo qué obra vamos a hacer, tomamos la decisión el mismo poder popular. Poder popular, que se consolida con conciencia revolucionaria, rescatando nuestras raíces, nuestros mitos, nuestra historia, con la participación protagónica del pueblo. No podemos esperar 200 años para hacer revolución, es ahora o nunca. Y nosotros los estudiantes revolucionarios estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad basándonos en un pensamiento de Simón Bolívar que nos dice nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza y un pensamiento del comandante Chávez que dice seamos dignos herederos de un pasado heroico que nos pertenece. Así hemos asumido esta responsabilidad y ahora vamos a continuar creando patria. Así es.